Buenas tardes, bienvenidos. Antonio Calvo Paredes los saluda, conductor y productor de Conexión con el Planeta, el único magazine informativo radial de la radiofonía costarricense, valga la redundancia. Agradecemos muchísimo que estén el día de hoy en esta nueva casa, Radio Centro 96.3 de la FM. El día de hoy, iniciando Casa Nueva, también tenemos invitados con los cuales vamos a conversar sobre el tema tan importante que viene a ser la contaminación en general. Don Carlos Cascante, alcalde de Tibás. Gracias, don Carlos, por estar acá. Buenos días. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, perdón, sí, sí, ya estamos ya. Buenas tardes, doña Laura. Hola, buenas tardes. Y el día de hoy también. Y tenemos a la regidora Laura Gómez. También ella ha sido una de las principales, uno de los principales motores en la Municipalidad de Tibás, que busca revertir este problema. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa a través de la nueva casa Radio Centro 96.3. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, don Carlos. Un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, la idea de empezar este programa en conexión, nuestros invitados están muy compenetrados con lo que viene a ser la lucha contra la contaminación que daña y afecta el medio ambiente local, en este caso el cantón de Tibás, que repercute obviamente en la salud de nuestros, de los vecinos, pero más que nada en este problema del plástico que se estaría dejando para las generaciones futuras. Precisamente contra este inconveniente, don Carlos tuvo la idea de promover, iniciar y empezar a correr con el vagón de lo que viene a ser la eliminación del plástico, don Carlos. Sabemos que existe un plan, una estrategia que usted está incentivando, está motivando para que Tibás comience a librarse o definitivamente minimice, ¿no?, este inconveniente de, que viene a ser el plástico desechable. No sé si nos puede comentar más o menos qué fue lo que lo motivó, qué fue lo que lo llevó a tomar esta decisión, porque sí recordamos muy bien esa nota días antes de que usted comience su función ya oficial, que salió en todos los medios, que usted había pedido permiso al anterior alcalde para iniciar la limpieza de un sector muy conflictivo. Entonces nos gustaría que nos comentara bien toda esta actitud, qué es lo que lo motiva a hacer todo esto. Bien, Antonio, pero los créditos le pertenecen a la regidora Laura Gómez. Vamos a ver, hay varios problemas. El problema de Tibás tiene todavía la herencia de lo que se llama Tibás Basura. Todavía fue la época gris de la historia del cantón, 2002, 2006, 2006, 2010, por ahí tuvimos y todavía tenemos secuelas. El gobierno de la República, en la administración del presidente Solís, hace el lanzamiento de la estrategia nacional, de sustituir el plástico en un solo uso. El año pasado la regidora Laura Gómez presenta una moción para adherirnos a esa estrategia y con Laura pues nos estamos trabajando muy bien como debe ser. Trabajando, dejamos los colores de los partidos políticos de lado y Laura es una luchadora, no solamente en el medio ambiente, sino en otros temas, como el caso del autismo. Es la que está siempre al pie del cañón, que nosotros le llamamos, en materia ambiental, ¿verdad? Entonces, nos reunimos con Laura y hemos tenido diversas conversaciones. Y le decía a Laura que la preocupación de adherirnos a una estrategia que, con todo el respeto, la estrategia me parece que es un saludo a la bandera. La estrategia tiene más de un año nacional y se lo dije cuando hablamos de la moción, de que hay acciones que no se pueden cumplir. Por ejemplo, una multa o en las patentes. Para eso se requiere de una ley. Pero bueno, no vamos a ver si es un saludo a la bandera o no. Es que ya dieron el primer paso. Claro, claro. Hoy en día hay toda una controversia, toda una discusión en la Asamblea Legislativa con el proyecto presentado por Paula Vega, ¿verdad?, la diputada. Entonces, con doña Laura y Ingrid Sandoval, y que es nuestra gestora ambiental. Correcto. Su persona que ha estado liderando Tibás Libre de Plástico,
como también al asesor del despacho, don Ronald Arias, del cual le envío un cordial saludo. Decía Ronald, y nunca se me olvida la frase, pasemos de la protesta a la propuesta. Y esta es la filosofía que estamos llevando claro. a cabo. Bien, no queremos un saludo a la bandera, queremos que esto sea acciones, que se vean inmediatas, pero realizable. Mire, sí, el 30 de abril del año 2016 me recibieron un día antes con una presa de más de 50, 60 toneladas de plásticos y le decía a los vecinos y a los medios de comunicación que ese plástico no era de Tibás, sino que nosotros somos la última parada del tren de la basura. Esto viene claro. de Coronado, Goicochea, Moravia y muchísimos del Triángulo de la Solidaridad, que el primer aguacero, ¿qué es lo que hace? Recoge todo esto, todo lo que está en los caños, en las calles, y el plástico, ¿dónde va a parar? A la quebrada Rivera y al río Torres y al río Virillas. Claro. Entonces, la última parada es en Copey, porque resulta que el puente no es paralelo, tiene una figura donde tiene 3 metros de ancho, pero se cierra 1 metro. Un embudo. Entonces se hace un embudo. Claro. Y ahí se sube y se hace una represa. Fueron más de 60 toneladas de plástico. Mire, es que no estamos hablando de otro material, es plástico. Y desde ahí viene ese gusanito que a través de la comisión ya se está preparando una estrategia cantonal. Sería la primera estrategia a nivel nacional, porque todos los cantones lo que hemos hecho es adherirnos a la estrategia. O sea, tenemos buena voluntad para hacer cosas, pero como estrategia, don Antonio, no, ¿verdad? Claro, como estrategia claro. no, y eso es lo que en el cantón de Tibás nos hemos preocupado, y esperemos que para 12, 17 de mayo ya la demos a conocer, la primera estrategia a nivel nacional, cantonal. Eso es muy importante. ¿Ves? Entonces, ahora en el transcurso del programa, porque si no suelto el micrófono, me llevo 2 horas, ¿verdad? Vamos a ir comentando cada una de las acciones. Pero, Antonio, aprovecho para darle la bienvenida al programa Conexión, hoy en la nueva casa, en Radio correcto, Centro, correcto. La radio de Tibás. Muchas gracias, don Carlos. Sí, estamos estrenando casa. Y lo más importante es que la idea es mencionar esto. El programa Conexión siempre quiere ser positivo porque los problemas ambientales nos agobian. Pero acá la cuestión es dar a luz las soluciones, las opciones, todo aquello que aporte algo, que sume y que no reste. Y en ese contexto, bueno, doña Laura, como usted bien dijo, presentó 2017, agosto, ¿me equivoco? Agosto de 2017. Correcto. Entonces, nos hubiera encantado tener aquí un paréntesis a doña Ingrid y a don Ronald. Entendemos que cuestiones fuera de su control han evitado que estuvieran con nosotros, pero tenemos más tiempo como para explicar algunas cosas más. Laura, cuéntenos, en este caso, recordamos que usted nos comentara la propuesta de la moción o el acuerdo municipal estaba inspirado en la estrategia nacional hecha por el PNUD y el Ministerio del MINAI, el Ministerio de Salud también. Sin embargo, obviamente hubo que adaptarla a todo eso. Ahora, como don Carlos ya nos explicó su motivación y todo eso también, ¿qué es lo que a usted la motivó para iniciar dar un paso importante prácticamente de la nada? ¿Y qué es lo que, por qué cree usted que es importante que Tibás sea el primer cantón en implementarlo y ejecutar toda esta teoría? Bueno, siempre he sido una persona que está a favor de todo lo que sea ambiental. Desde siempre mis papás me criaron con el lema de si cortas un árbol siembra 10, ¿verdad? Y en mi familia acostumbramos a no estar tirando basura, a no contaminar, incluso a compostar. Entonces nace esta estrategia nacional para eliminar el plástico de un solo uso y varios compañeros de la fracción nos unimos a esta iniciativa, a empezar a presentar mociones a nivel nacional para ver si empezamos a echar a andar esa estrategia. Como decía don Carlos, ¿verdad? Hay varios puntos de la moción que tendríamos que cambiar leyes, entonces hay que adaptarla, ¿verdad? Claro. Y lo importante que empiece en el cantón de Tibás es porque Tibás, como bien lo explicaba don Carlos, recibe toneladas y toneladas de material que no es de nosotros. Nosotros solo somos los receptores.
y tenemos las afluentes hidrográficas más contaminadas. Sí, eso es cierto. ¿Y es por qué? Porque somos el cantón que recibe toda la basura de todos lados, además de ser un cantón muy transitado, muy habitado, y la gente no tiene tanta cultura. Entonces, de ahí nace el tratar de eliminar o crear alternativas para usar otros productos y que no sea plástico. Claro, sustitutos. Y eso es lo más importante. Don Carlos, alguna vez creo que comentaba usted que de nada sirve simplemente prohibir y evitar si no hay algo que sustituya, porque, bueno, usted como alcalde, imagino, tiene que manejar muchos problemas de todos los vecinos, pero además de negocios, gente que invierte su dinero y que ha apostado en muchos casos por se sustenta en este material. Me imagino que eso es parte del reto. O, en todo caso, con esta interacción que significa eliminar un producto que al final es nocivo cuando deja de usarse, pero al ver la parte económica, ¿esto es el mayor reto o cuál es el mayor reto que usted cree que enfrenta la estrategia desde su punto de vista como alcalde? Mire, la estrategia tiene que ser realizable. ¿Por qué no usamos la palabra eliminar el plástico? ¿Por qué no será posible, don Antonio? Claro. No, realmente aquí hay un sector como es la Cámara de los Productores del Plástico, que también genera muchísimos empleos. Ellos han estado pegando el grito porque se montan estrategias, sí, ¿verdad? Donde no se les toma en cuenta. Y en esto es un problema de todo. Y a diferencia de nosotros, sí, nosotros estamos involucrando a todas las partes. Y preferimos usar la palabra mitigar el impacto negativo del plástico, buscar soluciones como la sustitución. Y si viene logrando, don Antonio, luego le pasamos la factura por el patrocinio, pero déjeme contarle que la ciudad Tikal, ayer que estaba almorzando, me llamó la atención porque ya no me dieron pajilla. Por lo general venían preguntándole uno, ¿quiere pajilla o no, verdad? Ayer me dijeron, no hay pajilla. Entonces, en esto, a Pamela y a toda la familia Herrera, les agradezco y que den el ejemplo. Pero mire, tenemos que tener líneas realizables. Vamos a ver. Empecemos con el sector público. Nosotros como gobierno local tenemos la potestad, tenemos las competencias, tenemos las facultades que la ley nos da para articular, convocar a todos los entes públicos que se encuentran en el cantón. Llámese bombero, fuerza pública, Ministerio de Salud, el PANI, el IND, los bancos, el sector educativo. Entonces, una de las primeras líneas de acción debe estar hacia el sector público. ¿En qué aspecto? Bueno, eliminar el plástico. No compremos ya vasos desechables. Laurita me pasa regañando constantemente cuando ese se nos va alguno por ahí. No, eso es cultura, es educación. Entonces el gobierno, okay, una directriz municipal, cantonal, sí podemos no obligarlos, ¿verdad?, pero sí instarlos a que ellos empiecen a dar el ejemplo. Una segunda línea, el sector educativo. Okay, tenemos 15, 20 instituciones públicas y privadas en el sector educativo, tenemos dos universidades, todos tienen SOAS. Bien, pues empecemos ya con líneas y acciones concretas. Las SOAS, por ejemplo, bueno, cero plástico, cero bolsas de plástico. Entonces, como ven, son acciones realizables. Tenemos 2.800 empresas. Tercera línea de acción, sector privado. Bueno, empecemos a trabajar con un sello, empecemos a trabajar con la responsabilidad social empresarial. Claro. Y que en 5 años un 70% de las 2.800 empresas cuenten con un sello, que recuerdo haber conversado con doña Laura en algún momento, un certificado, claro, sí, para que luego, vía reglamento, con el plan de gestión de residuos, pues llegar y incentivar, puede ser con un descuento, ¿verdad? Entonces, estas empresas van a dejar de entregar bolsas, y ya se ve el fenómeno en el cantón, ya se ve varios lugares donde no están entregando las bolsas.
Un cuarto eje debe ser la promoción, la divulgación. Y la municipalidad es la que tiene que dar el ejemplo. ¿Cómo lo hacemos, don Antonio? Bueno, repartiendo las bolsitas estas azules y amarillas, con Tibal Recicla, sí. Tibal Libre de Plástico, las ferias, más de 5,000 personas van en la feria. Bueno, ya estamos preparando todo un proceso de promoción, ¿verdad?, para que las personas en las ferias no lleven bolsas plásticas. Entonces, es un trabajo de hormiguita, día a día. Entonces, el reto o el desafío en este caso sencillamente va en el aspecto cultural, en el aspecto de educación también. Luego vamos a conversar en lo que es el sector emprendedurismo, porque esto podría dejar posibilidades del emprendedurismo. Claro. Las bolsas biogradables, me recuerdo doña Laura ver una pajilla metálica. Bueno, sí. Entonces vean donde la innovación en este caso va a dar un paso al emprendedurismo. Claro, eso es importante. La sustitución significa también que eso abriría, se cierra una puerta, la puerta del plástico, pero se abre otra de, claro, de componentes o compuestos, digamos, alternativos. Laura, usted me imagino que a la hora de plantear el acuerdo, ¿qué fue lo que usted vio tal vez como el mayor inconveniente, pero y cómo solucionar eso? Porque como bien dice don Carlos, es una cuestión compleja, ¿no? Que hay que, y el problema está en que en el caso de Tibás es que es un cantón de paso, estamos en el medio y tenemos muchos problemas de transporte por la cantidad de carros que van y vienen. Pero además de eso está también el tránsito de este plástico que no debería de pasar por acá o no debería llegar tanto. Pero cuando usted se le ocurrió, comenzó, me imagino que es, bueno, reunió las ideas para hacer la propuesta. ¿Cuál fue usted que vio como el mayor problema de todo esto? La cultura, el aspecto cultural. Bueno, yo que tengo muchachos en edad estudiantil, lo veo mucho en las escuelas y colegios, que a pesar de que llega la compañera Ingrid, como dice don Carlos, la gestora ambiental, a dar capacitaciones, a dar cursos a los muchachos para que no tiren basura, sustituyan el plástico en sus casas, etcétera, sigue habiendo la misma problemática. Uno va a la escuela y ve a los muchachos donde tiran la basura al suelo y si uno les llama la atención, para eso está el que limpia. O vos vas a un food court en un centro comercial y la gente deja las bandejas con toda la basura ahí, no la recogen, porque hay alguien que lo hace. Entonces es esa parte cultural la que más nos afecta. Uno ve a las personas tirando las bolsas de basura en la quebrada, por ejemplo, gente en cinco esquinas que lo que hace es salir al patio, da la vuelta y tira la basura. Los del Triángulo, como explicaba don Carlos, todos los desechos de aguas negras, de basura, de los trastos que lavan, de la ropa que lavan, todo va a dar a la quebrada. Entonces es un problema cultural que tenemos muy grave, más que cualquier cosa. Ese es un gran problema. Creo que en la nota salía, si mal no recuerdo, porque vino a mi mente eso, que usted le estaban haciendo el reportaje y usted comentaba, y le estaban tomando la foto y estaba viendo usted todo el basural con el camión y viene una persona y se la tira frente a usted. Entonces era increíble, y uno lee eso y no puede creer. Este problema, digamos, de cultura es educación, es instrucción. Y justo ahí venía también una parte de la reflexión. ¿Cuál me gustaría, tanto uno como el otro, en la estrategia que tiene que ya ejecutarse, cuál es el punto fuerte, es decir, cuál es la parte más importante que esta estrategia debería tener para que tenga éxito, para que no vaya a ser otro saludo a la bandera, ¿no? En teoría. Miren, hay que apostar, como don Ronald Arias nos recomienda, hay que apostar a la concientización y a la participación. Ahí está el secreto, ¿verdad? Porque que la gente no pase sencillamente, esto no es conmigo, esto no me interesa. Claro. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos a la concientización y a la participación, vendrá la cultura y la educación, como dice doña Laura. Y déjeme decirle que en esto de las empresas, no solamente es poner un indicador de cómo vamos año tras año, sino también en el proceso de concientización, las empresas empiezan a participar. Un buen ejemplo, ya la anunciamos en el programa Amelia Ruedas, la empresa NutriCare ya nos envió una nota diciéndole al alcalde, aquí estamos,
Díganos en cuál línea de acción quiere que cómo podemos participar, cómo podemos ayudar, porque hay diversas formas, ¿verdad? No solamente es vender, no vender las bolsas plásticas. Exacto. No, es que vea, desde sus empresas, desde sus empleados, que no utilicen el plástico, porque entonces la persona se va a llevar esto, esa situación en su casa, ¿verdad? Y entonces sí. Así como tenemos a doña Laura ahí en el consejo, ah, me cate corto, de que no usemos plástico, bueno, queremos que 21 mil mamás del cantón hagan lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí nos llena de ilusión, de esperanza y motivación de que la estrategia realmente nos va a funcionar. Pero lo que no se mide, no se controla. Por eso insistimos plenamente que la estrategia tiene que tener indicadores. Claro. Uh-huh. A mí me sucedió algo muy curioso. Ahora, en la última reunión de padres que tuve en el colegio de mis hijos, los papás siempre se organizan para hacer un café. Entonces, yo traigo los platos. Yo dije, bueno, el que va a llevar platos, que no lleve platos plásticos. Entonces, lógico. Una mamá me pone en el chat. ¿Y entonces qué llevo? Los de la cocina. Y le digo yo, no. Venden platos de bagazo de caña, de X marca, en X lugar. Y la gente no sabía. Y sí, entonces se fueron con esa enseñanza ese día. Todos me decían, Laura, qué increíble, ¿me puedo llevar el plato a mi casa para enseñárselo a la familia? Y todos lavaron el plato y se lo llevaron para enseñarle a los demás. Y es algo que uno, bueno, los que estamos involucrados en esto de hace tiempo que hemos conocido, nos parece irrisible, cómo es posible que no sepan, pero es cierto. Sí. La falta de información más bien creo que es parte del problema en muchos casos, ¿no? Y eso se combina con una falta de educación. Y creo no equivocarme, porque ambos en algún momento me lo mencionaron, es que ya los viejos estamos poco viejos y nos va a costar, pero tenemos que reprocesar el chip de la cochinada, de la suciedad de plástica. Pero los pequeños son los que están comenzando a enseñar, si mal no me equivoco, a los padres. Me imagino que es eso. Usted mencionó justamente algo importante. En ese momento hay dos proyectos de ley contra la contaminación del plástico. Uno y el otro, en teoría, deberían complementarse, pero bueno, cuestiones políticas a veces es muy complejo. Sin embargo, ambos van en el mismo camino. Y una de las en la conversación que tuve personalmente con don Erwin Macís sobre el tema de su proyecto, él mencionó algo muy importante. Yo le mencioné, ¿usted de dónde sacó la idea del proyecto para reducir la contaminación de plástico? De su hija de 3 años, que había visto el video de la tortuga de hace mucho tiempo, que le sacaron la pajilla. Y él no tenía idea hasta que fue a un restaurante con la familia, piden la pajilla, y la niña le dice, papá, la pajilla, la tortuga. Y como que él no, en ese momento conectó el chip y dijo, bueno, ¿qué es esta historia? Lo importante es que esa pequeña le dio una lección a su papá, pero esa lección está haciendo que haya una reacción que puede influir a nivel nacional. Entonces, qué importante es esto de la educación. Uh-huh. En la estrategia, don Carlos, ¿qué papel tiene la educación, la instrucción y todo esto? Porque creo que eso es algo que, digamos, la gente que nos está escuchando y viendo le va a encantar saber. Mire, es el eje, Pilar, es el eje primordial, la educación. Aquí hay que apostar, y usted acaba de decirlo, ahí está el secreto. La educación va a ser de los niños a los papás, no los papás a los niños. Vamos a ver, datos. Tibás produce 21 mil toneladas de basura ordinaria. En conjunto, En conjunto, 21 mil toneladas. De ese 21 mil toneladas, el año pasado se contrató a las empresas Egesti para hacer un estudio científico, técnico, de la composición de una bolsa basura. Se hizo una encuesta, o más bien se hizo una muestra, de 1,376 bolsas. Uh-huh. Así como ustedes están escuchando, estaba el camión de la basura, detrás estaba unos pick-up de la municipalidad con la empresa Cegesti también. La bolsa se cargaba en el camión y nosotros la recogíamos. Entonces, imagínense, 1,376 bolsas se llevó a un laboratorio y revisamos absolutamente todo lo que era esa bolsa. Amas de casa, señores que nos están escuchando, no se asusten, pero literalmente revisamos cada una de esas bolsas. En la composición llegamos a las cifras esperanzadoras de que un 52% de lo que el tibaseño bota se puede reciclar. Son productos de residuos, de valorizables. Esto nos llena la esperanza.
empezamos con un 1%, Antonio y Laura. Uh-huh. Este año subimos a un 2%. Ya, bueno. Pero entonces tenemos que seguir en la educación, porque si logramos ir subiendo, pero no un 1% anual, porque no vamos a durar 30 años. Sí, exacto. ¿Verdad? No vamos a llegar. No, tenemos que acelerar el proceso mediante la educación. De tal forma que si nosotros alcanzáramos cifras de un 30%, que es lo que logran los países desarrollados, es un 30% menos de basura que vamos a contaminar los ríos, que uh-huh. ¿okay? Los basureros. 30% menos de gasto. Claro. ¿Ves? Sí. Entonces, imagínense en el ahorro también en las tasas. Ahora que tuvimos que vivir una época pues bastante difícil de actualizar por las pérdidas de casi 8,000 millones en los últimos 10 años, ¿verdad? Y eso pues tiene un efecto colateral de que no se invierten obras, porque todo lo estamos usando para pagar y subvencionar la basura, cosa que es totalmente ilegal. Entonces, se lanzan varios programas. Tivas Recicla, que viene creciendo, cada vez son más, que a través de un proceso educativo y cultural, cada vez son más las familias que están reciclando. Que ya entienden. Entonces, qué significa. Que entienden lo que significa, ¿verdad? Claro. Pero había que complementar también, y se toma la decisión y lanzamos el programa Tivas Ciudad Limpia, que son la basura no tradicional. Porque encontramos ciertos puntos en el cantón, sillones, lavadoras, televisores, y adivinen, ¿dónde va a parar eso? En los ríos. Si no para en frente de la casa de un vecino, que va a ir a parar a los ríos. Sí. Entonces, eso también hay entonces lanzamos este programa, cada 4 meses hacemos un recorrido, son 4 veces al año. Queremos acelerar y hacerlo una vez mensual. Y del año 2016 empezamos con 216 toneladas. Cerramos 2018 con 480 toneladas. Imagínense la cantidad de basura no tradicional. Claro. ¿Verdad? Claro. Que para que me entiendan los vecinos, es aquel que no debe que no lo recogen los camiones, entonces es el que está detrás en el patio. Claro, la lavadora. Lavadoras, llantas, maderas. Que lo único que no recogimos, decimos a la señora, es el esposo. No, déjenme los señores ahí, ¿verdad? Todavía sirve para algo. No, son bromas, señores. Eso no es un comentario machista, no. Son bromas. Estamos en Semana Santa, entonces hay que tomar esto con mucha alegría, y eso es lo que hacemos, servirle al pueblo, ¿verdad? En un trabajo conjunto, el Consejo Municipal, funcionarios, la alcaldía, los medios de comunicación. Claro. Quería aprovechar el momento, porque hoy en la mañana estaba hablando con un colega, el reportaje va a salir el miércoles, sobre el problema de la basura en León 13. Sí. Es un caso muy particular, porque a veces hablamos que hay gente más cochina, que hay gente más inculta, etcétera, 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 ¿verdad? Cuando uno hace los estudios, ¿quién genera más basura? ¿Una clase media o una clase pobre? La clase media. Porque la clase pobre no tiene el poder adquisitivo para comprarlo, ¿verdad? Pero el problema cultural no está en la clase media, está en la clase baja. Entonces, León 13, tenemos una situación con 3 floreros y de que nos ha costado. Ahí, aparte que pasa el camión 2 veces por semana, diariamente, o por lo menos otras 2 veces por semana, entran los camiones de la municipalidad a recoger los sillones, la lavadora, la madera. El reportaje que va a salir el miércoles, vimos el caso de donde iremos a construir el polideportivo de León 13. Es un problema. Todos los santos días ahí es un basurero a cielo todos abierto. Todos los días tiran basura ahí. Mire, lo invito a todos los ciudadanos. Hace una hora llegaron los camiones de la municipalidad y lo dejamos totalmente limpio. Solo en esa esquina recogimos 10 toneladas de basura. Los invito al miércoles, cuando hagamos una medición, y van a ver, cuidado, el miércoles, el mismo lunes no voy a tener 10, voy a tener 15 toneladas más de basura. Y entonces el fenómeno es social y es cultural y es educativo. Primero, la basura que llega ahí, muchos de Tibás, pero vieran que mucho viene de Moravia
y mucho viene Santo Domingo. Sí, eso era lo que yo le iba a comentar, que también yo he visto que entran camiones que no son del cantón a depositar la basura en León 13, porque generalmente pasa en los barrios más marginales. Agarran zonas para hacer los botaderos a cielo abierto y no es gente del cantón. Así es. En esto, pues recogemos también la basura, que ahora nos vienen a dejar la basura otra gente. Entonces aquí, don Antonio, tenemos un problema. Y lo conversábamos con doña Paula Vega, la señora diputada. Y es justamente la parte de multas. Ninguna municipalidad ha logrado cobrar una multa. Son 466 mil colones. Es un salario base. No podemos cobrar. ¿Por qué? Ahí es donde le estamos pidiendo a los legisladores que revisen esas leyes. ¿Por qué? Porque es inoperante. Tiene un montón de trabas. Es inviable. ¿Cómo funciona? Supongamos que viene el indigente que pasa aquí todos los días con el carretillo. Tiene que venir un inspector de la municipalidad y detenerlo y decir, señores, necesito hacerle una notificación porque usted está contaminando con la basura. Entonces, a un indigente, pongámosle, claro. Tengo que pedirle la cédula. Datos personales. Datos personales. Lugar de residencia, sí. para notificarle, correo electrónico, ¿verdad? Ahora que está muy, muy de moda. Mire, no existe. ¿Dónde me va a poner? El lote tal, ahí donde vivo. Entonces, no solo eso. Supongamos que logro notificarle. No se va a ningún tribunal. Se va al tribunal ambiental. Para que ellos analizar la procedencia de la multa. 10 años después. Entonces, no podemos. Entonces, vienen los camiones. Y sí, se ha logrado con la cooperación de la policía y la fuerza y de tránsito detener varios de esos camiones. Claro, porque pero los hemos detenido y se ha logrado bajar las placas porque incumple la ley, no de basura, porque no tiene marchamos o porque anda sin cualquier otra violación. Cualquier otra cosa, pero que no es. Y ese montón de basura a cielo abierto. Entonces, tenemos una última denuncia, decía doña Laura, del cielo abierto en León 13. Hay 6 basureros clandestinos, que no son los floreros, son los que se encuentran a la ladera del río. Ahí tenemos un serio problema. ¿Okay? ¿De quién son los terrenos? De Limbo. Y el Limbo ni le interesa, ni busca la forma de cómo proteger esos terrenos. Todo el cantón de Tibás, la ladera de los ríos, son terrenos de reserva de Limbo. Y el mismo Limbo ni siquiera sabe que son de ellos. Porque ya hemos hecho la prueba. Entonces, que ve ahora con la denuncia que recibimos. Y la denuncia la encontramos gracias a los vecinos de La Peregrina. Porque ellos sí ven el basurero de lado. Porque nosotros no lo vemos porque se encuentra en una ladera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Notificarle al Ministerio de Salud para la orden sanitaria. Y llega el Ministerio de Salud, le notifica Limbo. Ya está, ahí llegamos. Sí. Más no se puede hacer. Ya, ahí llegamos. Ya no se puede hacer nada más. Entonces, de ahí que debemos hacer conciencia a nivel legislativo y revisar esas leyes. Hay que hacer leyes más reales, leyes que se pueden aplicar. Exactamente. Porque a veces suena extraño, pero a veces el proceso educativo hay que socar un poquitito con alguna multa, porque a la gente tira la basura y no le hacemos nada. Ustedes saben que la ley no se puede aplicar. La mayoría de gente, eso es lo que le dice a uno cuando uno les llama la atención, de si logra ponerme la multa, eso es lo que le dicen a uno. Sí. Y ahí viene un tema importante, porque bueno, hay cosas inevitables, no se puede controlar. En teoría, eso lo del camión. Es curioso que se le multe no por el problema de violación de algo ambiental, sino un problema de tránsito que no tiene nada que ver, pero por ahí se hace. Pero en este caso, la responsabilidad es compartida. Entonces, la ciudadanía, nosotros los vecinos, somos responsables en el igual o tal vez hasta un poquito más de porcentaje, porque somos los que consumimos, y como usted bien decía, ¿de qué sirve tanto uno, hablando de estos estratos económicos, o socioeconómicos, como se llame? Cada uno tiene su responsabilidad. Tal vez los que tienen más plata, sí, son los que menos tiran, pero son los que consumen más. Mientras que las otras personas son las que consumen diferentes cosas, pero siempre hay basura. Entonces, al final de cuentas, desde nuestro punto de vista, es una cuestión de personas.
digamos, las personas, la gente que nos está escuchando, también es responsable porque saben que hay un problema. Claro. Y ahí está, tal vez, resida mi nivel de, como usted bien dijo, esto no es una tarea de una sola cosa, del gobierno, no. Es una tarea de todos, integrados, vecinos, gobierno local, gobierno nacional, donde tienen que asumir cada uno su responsabilidad. Y en ese contexto, más allá de, bueno, a una empresa se puede controlar, se le pone una multa, usted puede bajarle algo, pero en cuanto a las personas, creo que también ahí está el problema. Que asumir mi responsabilidad significa dejar de tirar esa basura. Y en ese contexto, ¿qué tan, bueno, creo que es difícil, pero la educación, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pueda demorarse en revertir esto de una manera, digamos, coactiva, obligar a la gente o simplemente decirles no haga, sí haga? Tenemos nosotros una posición muy radical, pero me gustaría conocer también, porque la gente que nos oye y que nos está viendo, obviamente a través del 96.3 de la FM Radio Centro, tienen que tener tal vez alguna idea qué pueden hacer ellos para participar de la solución. Porque creo que consideran con nosotros, si no soy parte de la solución, soy parte del problema. Así es, mire. Nuevamente es una pregunta que yo he estado tratando de estudiar y leer bastante para ver ese cambio de generación. Y he visto que por lo general se lleva entre 20 a 30 años, porque es un cambio de generación. Okay. ¿Verdad? Ya a las personas adultas es muy difícil cambiar el chip. Por eso es que nosotros apostamos a los niños y a los jóvenes a través de diversos programas, como gobierno local, porque está en educación. Mire, Antonio y Laura, tuve la oportunidad en este último viaje que estuve en China, ya uno en este puesto de la alcaldía, uno no termina de trabajar, uno trabaja las 36 horas diarias, se monta un avión y está uno dándole vuelta. Entonces, lo primero que fui a ver era el problema de la basura, uh-huh, en un lugar tan complicado como China. Sí. Entonces, bajándome el avión, empiezo a ver las calles limpias. Y mire, y los 15 días era buscando los limpiadores de calles. Según yo ya me podía encontrar grandes máquinas, la última tecnología, como tecnólogo, pues me fascina eso. Claro. Entonces, quería ver hasta robots, si fuese necesario, pero yo quería ver cómo esos países tratan el problema de la educación de la basura. Resulta que después de 8 días no encuentro ninguno. Uh-huh. No encuentro, pero ni uno. Digo yo, no. Debe ser que seguro lo hacen en la noche. No es broma. Claro que es. Me levanté a la 1:30 de la mañana y luego otro día a las 5 de la mañana. Ahí a tantear a ver. Para ver si los chinitos me aparecían en la madrugada. Tampoco. ¿Cómo se llama? Educación. No tiran basuras. Exactamente. Claro. Ciudadanos, vea, vecinos que nos están escuchando. Si esos 10 metros del cual la municipalidad tiene que cobrar una tasa, okay, cada persona se hiciera responsable del frente de su casa, uh-huh, pero mejor todavía, no tiren basura, no tendríamos necesidad de limpiadores. Entonces, imagínense la economía también. Y viene el otro problema. Tenemos 3,000 alcantarillas en el cantón de Tibás. Porque sí, es más, los invito aquí enfrente, hay unas 2-4 casas. Usted no encuentra absolutamente nada de basura en esos caños. Y no necesariamente fue porque lo limpiamos, no. Porque tenemos grandes deficiencias en esos servicios. No, es que con los aguaceros que cayeron, los limpió. Pero ¿a dónde fue a parar esto? En las alcantarillas. Yo después del primer aguacero hice una inspección absolutamente, todas las alcantarillas taponeadas. ¿Y qué era lo principal, la basura que estaba ahí? Plástico. Uh-huh. Las botellitas. Entonces, como ven, es un proceso educativo. Estamos apostando en los niños. Estamos apostando en la conciencia de las familias. Se está logrando, Antonio, mira que nos llena la esperanza, o sea, nos llena muchísimo. Sí. Trabajo nuevamente en conjunto, cuando nos unimos desde el gobierno local y que el gobierno central nos apoye también, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud también, mire, se logra, porque yo me pongo a pensar, en este momento tenemos dos basureros, la Carpio,
que está como a 5 años de vida útil, uh-huh. Y el Guaso en Acerrín, que es donde Tibás, a través de la empresa EBI, deposita las 21,000 toneladas. ¿Qué pasa cuando se agoten? Esa es una muy buena pregunta. Una de las cosas que obviamente tiene que contribuir, nos imaginamos, el público en general, cualquier ciudadano, es en reducir su basura. Uh-huh. Y eso es muy fácil. Usted mencionó cantidades impresionantes, pero lo más impresionante es que es muy posible que si, y Laura mencionó en un momento algo de compostaje, si toda la gente compostara, ese nivel de basura se reduciría al mínimo, porque claro que sí. Por los datos que más o menos manejamos, mucho de la basura, el plástico tiene un gran porcentaje. Eliminamos el uso del plástico de cierta manera, se reduce, pero el grueso o una gran parte que es basura orgánica, basura tradicional, podría minimizarse mucho más, porque en realidad más es lo que botamos que lo que consumimos a veces. 42%. Eso es un montón. Imagínense si todos compostaran. Y en ese caso, no sé, don Carlos, usted qué tan al tanto está. Nos parece que en compostaje puede ser la Municipalidad de Desamparados, que tiene un proyecto más o menos avanzado. Curidabat. Y tiene cifras reales, o Curidabat, bueno, pero son cifras reales. Eso ayudaría mucho también, ¿no? Estamos muy, muy incipientes todavía en la iniciativa, pero ya empiezan a darse. Gracias a la cooperación del gobierno japonés, ¿verdad? Que es que ha venido impulsando esas iniciativas en nuestras municipalidades, pero uno más, ¿verdad? Claro. Uno más que claro. Pero Jay, el 42% de una bolsa de basura es muchísimo. Claro. Es muchísimo. Entonces, sí, vea, es un proceso que ya se está llevando a cabo. Divulgación, educación, acompañamiento, promoción. ¿Okay? Para lograr esa concientización de que el problema de la basura es un problema muy, muy grave. Pero lo que pasa es que es un problema como invisible, ¿verdad? La gente habla del desempleo, por supuesto, la inseguridad, por supuesto, le dan el caos, ¿okay? Vial, pero ¿ves? Entonces, pero eso es un problema que pareciera que es invisible, que no lo es, porque todos generamos basuras, absolutamente todos. Y luego, bueno, en breve momento también vamos a hablar del problema de la basura electrónica también, que hay que empezar a trabajar, la verdad. Exacto, esas son cosas que muchas veces los ciudadanos no conocen porque simplemente no hay información. La idea precisamente los sábados a partir de hoy es dar cabida a todas estas propuestas, a toda esta información que de uno u otro lado puedan venir, tanto el gobierno local como de emprendedores. Sabemos que aquí en Tibás hay pequeñas empresas que están motivando eso. Claro. Y sí tiene que ver. En todo esto, digamos, de la basura, del plástico, que es lo que nos está preocupando en este momento. Bueno, la basura que tiene diferentes compuestos, ingredientes, y como usted bien dice, la parte electrónica es terrible, porque estamos contaminando nuestras fuentes de agua, nuestras fuentes de comida, incluso están los agroquímicos también que a veces vuelan y llegan a los microplásticos que estamos consumiendo ya. Entonces es demasiado por digamos por trabajar. En el caso de, ya que lo mencionó don Carlos, precisamente los electrónicos, aparatos electrónicos y eléctricos y electrónicos, es el proceso. Uh-huh. Queríamos nosotros informar algo muy importante, porque acá la información es lo que le da a la gente el arma para poder ayudar y a eliminar el problema de la contaminación en general. Sabemos que se supone que ya una empresa grande, comercializadora de artefactos, la más popular tal vez en Costa Rica, ha puesto puntos verdes en sus tiendas. Pero una persona muy conocedora me dijo, no, está bien, pero ellos son una tienda de artefactos electrodomésticos. ¿A dónde van a enviar todos esos artefactos que van a recibir? ¿Quién está gestionando eso? Y ahí viene también que no es suficiente con dar, digamos, de entregar a una empresa, sino que esa empresa tenga la certificación de qué es lo que va a hacer. Porque ese es otro problema. Y, por ejemplo, el centro de acopio aquí de plásticos y todo, ellos reciben, pero en el caso de Tibás necesitan también enviar apropiadamente los plásticos a gestores que oficialmente realmente lo hagan, no que lo reciban luego lo estén tirando también por otro lado, y eso es un problema de control. En este caso, don Carlos, la municipalidad está, me imagino, viendo las empresas que estén apropiadas y que tengan todas las cuestiones legales. Claro, mire, ese es el tercer programa que vamos a trabajar, porque la ley lo que establece, de alguna forma, es que no le presta mucha atención a la parte de eléctrica ni electrónica, porque según la ley
dice que el mismo comerciante o el fabricante debe de asumir debería. El proceso. Ajá. Eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿verdad? No, usted no verá a ninguna de esas grandes cadenas haciendo un proceso, no. Recogiéndolo después de que vence la garantía. Eso no es cierto. Entonces discutíamos en el entorno de la municipalidad. No, es que eso le corresponde a ellos. Le digo, vea, nosotros somos el gobierno local. Tenemos la obligación de estar haciendo campañas de reciclaje, de recolección. Y funciona. Y vieras que funciona. Porque vuelvo a lo mismo. El televisor viejo, lo van a ir a botar. Tenlo por seguro, sí. Que la persona lo bota. Y va a ir a aparecer en un río, en una calle. Sí, ese es el lugar que hay. Entonces, pero miren, ¿por qué hablamos tanto de la participación? Porque aquí hay un claro ejemplo. Gracias, doña Laura, con su gestión del Día del Agua, del Día Mundial del Agua. Gracias a usted, don Antonio, que nos ayudó a organizar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Usted trajo empresarios, usted trajo pequeños productores que nosotros no teníamos el contacto. Uh-huh. Nosotros no reciclábamos las bolsas de plástico. Uh-huh. Cuando usted me presentó a ese señor, que ahora se ha venido involucrando, y nos dice, necesitamos 150 toneladas por mes de bolsas de plástico. Uh-huh. Entonces, vea que gracias a esta participación ciudadana de personas como ustedes, es que se nos abrió una nueva puerta para poder reciclar. Porque cuando hablamos de mitigar, mire, es que no solamente es que dejemos de consumir el plástico o dejar de producirlo, es que hay que mitigarlo mediante un proceso de reciclaje. Claro. Entonces, muchachos, este nos explicaba cómo en micros ¿qué le llaman? Microresiduos, ¿verdad? Podrían como unas pelotitas, luego los procesaban y hacían las bolsas negras. Los pellets, ¿verdad? Que le dicen. Que sí, son las también, pelotitas. Y vimos mucha artesanía también en ideas, plástico, ¿verdad? Ideas entonces, con basura. Claro. Entonces, ahí es donde nace el eje del emprendurismo también. Uh-huh. Entonces, ya aquí vemos pequeños empresarios produciendo bolsas biodegradables. Un ejemplo. Uh-huh. De yuca. Sustituir el plástico, mire. Claro. Creo que ya vamos a ir como cerrando. Sí, en unos minutos. Hoy, mientras me alistaba, y siempre uno pasando, dándole vuelta a todo esto, le puse cuidado al baño de mi casa. Y lo digo con toda franqueza. Laura, siempre encontramos 26 frascos plásticos en mi casa. En uno de los baños. Ajá. Champús, uh-huh. Los acondicionadores, los desodorantes, uh-huh. las botellitas plásticas de las medicinas, uh-huh. de las vitaminas, la medicina para la gota para los ojos. Mire, habían 26 frascos en el baño de mi casa. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos plásticos? Ya hay alternativas. ¿Ves? Para los asuntos de aseo personal, ¿verdad? Hay champú en barra, hay cremas en barra, hay negocios donde le hacen el refil del champú, del acondicionador, sí, la crema, pero todo es falta de conocimiento y también como no son productos que son muy consumidos, son más caros, ¿verdad? Pero es parte de la educación. Claro, eso es lo que hay que promover y esa es la idea. Esperamos, si todo sale bien, tener aquí ese tipo de información que pueda servir, porque cuando la gente comienza a consumir estas cosas que son diferentes, reducen el nivel de basura, reducen, como se dice, la inversión económica. Eso es demasiado, inversión y gasto, literalmente. Sí. Y eso es muy importante. Me gustaría aprovechar los últimos minutos como para una reflexión sobre qué hay que hacer, porque todo esto es continuo, no es que termina y termina. Hay que ser muy conscientes, todo esto es continuo, es una pelea continua de nunca acabar, pero es importante siempre reflexionar, sacar lo positivo, sacar una lección, y nos encantaría terminar la sesión del día de hoy, la conversación, con una reflexión, o bueno, dos reflexiones de parte suya, sobre la visión que tiene, la esperanza, ¿no? Es decir, un mensaje a la gente que nos oye y nos escucha para que tomen acción también. Don Carlos, ¿qué nos podría dejar usted como una reflexión muy importante? Doña Laura, ¿cuál reflexión sería la más importante para usted? Bueno, lo más importante es, aparte de reciclar y reutilizar, es reducir el consumo de productos que contengan plásticos de un solo uso.
buscar productos que tengan la seña de que son reciclables, que se puedan reciclar, que se puedan reutilizar y empezar a conocer nuevas alternativas. Hay pañales de tela, hay toallas sanitarias de tela, hay protectores de tela. Podemos hacer muchos cambios del lado de las mujeres que consumimos ciertos productos que son muy contaminantes. Aparte caros, ¿no? Aparte son caros, carísimas las cosas de mujeres. Pero podemos llegar a cambiar poquito a poco, educar nuestros hijos, educar nuestra familia, educar nuestros vecinos. Así es muy importante, los vecinos. Mire, yo quiero aprovechar para agradecer y saludar a la familia Hernández, los dueños de la emisora, por darnos esta oportunidad. Siempre he dicho que Radio Centro es la radio de Tibás y hoy se abre un capítulo en la parte ambiental. Cordial saludo al amigo de cabinas. El mensaje es que estamos construyendo una municipalidad de puertas abiertas. Es una municipalidad que queremos escuchar a todos los ciudadanos. Hoy se abre esa oportunidad. Usted, don Antonio, acaba de decirlo. Si usted no es parte de la solución, es parte del problema. Entonces, todos aquí suman. Todos suman con iniciativas, claro, con proyectos. Y para eso es este espacio, ¿verdad? Para eso es este espacio. Ya estamos dando un paso gigantesco, que es la estrategia, del cual va validada con la participación ciudadana. Pero esto no acaba aquí. Esto es que cada quien, cada persona, en el momento que vaya a tirar una botellita en el caño, piénsalo y no lo tire. Y el mejor ejemplo para los amigos que nos siguen por redes sociales es lo que la compañera Laura Gómez nos está dando, ¿verdad? Es agüita, ¿verdad? Por aquello, sí, ¿verdad? Mire, este es el ejemplo. Este es el ejemplo. Ya no más botella plástica, claro, una botella vidrio con su agüita. Bueno, eso es muy importante. Como dice don Carlos, esta es el primer paso de una serie de informaciones que vamos a tener. Nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, nos están viendo, esta es su casa. Asimismo queremos agradecer, sí, a Radio Centro 96.3 por abrir este espacio de medio ambiente. Aquí vamos a estar apoyando, informando y siempre dando a conocer todo lo que se está haciendo en el cantón y en general a nivel nacional en pro del medio ambiente. Soy Antonio Calvo Paredes, conductor y productor de Conexión, un programa por y para el planeta. Muchísimas gracias por estar ahí y gracias a ustedes, muy amables. Esto fue Conexión, un programa informativo, medioambiental y ecológico comprometido con la Madre Tierra. Escúchenos cada sábado a la 1 de la tarde aquí en Radio Centro, la radio completa.